ahora con este clima tan bonito y tan hermoso y con estas vistas y estos paisajes tan divinos, pues tenemos que irnos ya, ni modo, para Taxco de Alarcón, y de Taxco de Alarcón, ¡ay, para Acapulco, Guerrero! Me tronó la espalda. Hay que darle. Problemas existen y Biker, que no sabe más o menos un poquito cómo arreglar su moto, pues está perdido en el bosque. Así que tengo floja esta parte, se la voy a arreglar. Esto, pues vamos a perder aquí media hora. Ok, se me ha movido un poquito este mando, ya le puse cinta adentro para que no se mueva tanto. Ahora quedó nada más un poquito duro de aquí, pero ya no se mueve, que es lo que me interesa. Y pues yo creo que ya está listo para irnos. Me encuentro aquí en la carretera, simplemente manejando, y de pronto recuerdo que existe un pueblo llamado Taxco el Viejo. Había escuchado aquí de unas ruinas, realmente no sabía de quién eran ni qué era esto, pero me parecían espectaculares. Así que ya pasándome, realmente pasando este lugar, me arrepentí y dije, ¿sabes qué? Pues hay que conocerlo, hay que ver qué es. Y aquí estamos, en Taxco el Viejo. Corrió venir a Taxco el Viejo. No sé, nunca había venido para acá. Más de Taxco el Viejo, hecho por Hernán Cortés, y qué padre. Es decir, me gusta mucho la arquitectura que refleja todo este lugar. Me gusta mucho ver los lugares así, con, hechos con piedra, es decir, como esto. No sé en arquitectura, en diseño, cómo se llame todo esto, pero se ve que está muy sólido, o sea, muy macizo. Se ve que soportaría algunas devastaciones, tal vez. Lugares increíbles, es otro rollo, ¿no? Son construcciones ya de mucho tiempo. Aquí está fresco, exactamente donde estoy caminando está fresco. ¡Qué padre! Acabo de encontrar aquí una chinche besucona. Esta chinche besucona transmite el Trypanosoma cruzi, o enfermedad de Chagas. Y la acabo de encontrar aquí en mi mochila, venía atrás, colgando. ¿Quién sabe dónde la habré agarrado? Trypanosoma cruzi, la chinche del Chagas. Wow. Lugar, está cruzando la calle, exactamente. No sé qué será. Una extensión, no lo sé. Allá está la hacienda, o sea, donde venimos. Cruzamos la calle y aquí está esto. Que se ve que está todavía en un estado más viejo todavía.
y pues está derrumbado alguno de sus estructuras, pero tenemos todo esto que no sé qué sea realmente. Bueno, pues yo creo que ya nos vamos de aquí porque se nos va a hacer muy tarde y hay que dormir. Así que hasta aquí voy a dejar esto, yo creo. Y pues nos vemos en la rodada, porque hay que continuar rodando todavía. Esto está padrísimo. Está muy padre. La verdad que sí. Pero cansa mucho. Ya aquí el oxígeno está mejor, más relajado. Qué bueno. Qué decir, nuevamente me encuentro aquí sobre la carretera que va de Iguala hasta Chilpancingo, y es en este momento donde me siento totalmente libre nuevamente. No tengo dónde ir, no llevo prisa, si me cae la noche me quedo por ahí, si llega la mañana simplemente sigo rodando. Esta es una vida increíble. Le mando saludos a todos los mochileros de México y a todos los bikers de México y de todo el mundo. Me despido en este vlog y les mando buenas rodadas y buenas mochileadas. Hasta pronto.